If you're available. Okay. Sounds great. So, Mr. Kang, how's the weather in Tegucigalpa right now? Yeah, it's good. I think it's the best season for us in Japan because of the weather is not that high. So I don't have to bring my winter coat. You don't have to, I believe. So then he's supposed to come, yeah. Sure. Next week, on Monday. Monday, Tuesday? Oh, that's good. Thursday that I go to Nihon time. And I have a lot of Actually, it's kind of difficult to hear. I think it's because of this channel. I could only hear the interpreter very well, but not everyone else. Okay. Oh, I see. Mm-hmm. That was also the case with Mr. Romero as well. Mr. Khan, can you just speak one more time? I just want to test this out. I turned off the interpretation. Do you hear me? A lot better. So this interpretation function is affecting the sound from everyone that I hear. Oh, I see, yeah. But I need the interpretation as of now. Actually, it's still a little fuzzy. Okay. Everyone sounds very mumbled. Okay. How do you actually do that? How do we only hear your voice? Okay. I see. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay.
Sounds great. Thank you.
Buenos días, perdón por la demora, pero aquí estoy. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Good morning. Muy buenos días. Sientan cada uno de ustedes una cordial bienvenida al Banco Centroamericano de Integración Económica. Para nosotros es motivo de alegría recibirles y poder con este encuentro cumplir con el objetivo primordial de promover la integración económica y el desarrollo económico y social de manera equilibrada en toda la región de Centroamérica. Hablar ahora en la seguridad vial siempre resultará más que atractivo, necesario, un tema sumamente importante. Colocar sobre la mesa este tema de investigación que persigue el desarrollo de un tren entre las ciudades de Santo Domingo y Santiago representa un paso gigante. Estos estudios por parte de la empresa consultora ALG buscará determinar la viabilidad del proyecto, así como los retos y las oportunidades. De la mano de esta firma estaremos conociendo cómo será la hoja de ruta para realizar esta consultoría que apenas empieza. Permítanme, sin más, presentarles a quienes conforman nuestra distinguida mesa de honor. Nos acompaña el director por la República Dominicana ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Ostos Rizik. Además, de manera virtual, está con nosotros el director de la República de Corea ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Dong Joon Kim, así como el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Resaltamos la presencia del oficial jefe de país, República Dominicana, Manuel Ogando. Con nosotros también el director de la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia, Yael Isa. Está con nosotros Rafael Arias, director del Intran, y el gerente de finanzas del Banco Centroamericano de Integración Económica, secretario por el Fondo Fiduciario de Donante Único de Corea, Hernán Daneri Alvarado. Luego de presentar nuestra distinguida mesa de honor, pasemos pues a escuchar a nuestro presidente ejecutivo, con nosotros Dante Mossi. Paso la palabra de manera virtual. Muchas gracias, good morning, buenos días a todos. Primero que todo, mi querido director por República Dominicana, don Ostos Rizik, el director por República de Corea, señor Dong Joon Kim,
director de Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, señor Jael Isa, representante de la empresa ALG Global Infrastructure, funcionarios, colegas del BESIE, invitados especiales, miembros de la prensa, amigos todos. Primero que todo, un saludo cálido hasta la República Dominicana, donde realmente me encantaría haber estado a la par de ustedes en este día tan importante para el futuro de este hermoso país. Es para el BESIE un gran interés apoyar el desarrollo integral de Centroamérica y obviamente eso significa trabajar muy de cerca con República Dominicana. Obviamente es un país donde el crecimiento económico ha sido bastante generoso y con eso vienen también problemas que hay que resolver. Por ejemplo, mayores volúmenes de carga, mayores volúmenes de personas que necesitan moverse a lo largo y ancho del país. Obviamente, si no hacemos bien esto, esto puede traer impactos negativos. Y es por eso que se puede... Tengo una pregunta, apenas me da gracia. Ok, parece que había un eco. Según estudios que hemos realizado, el tráfico entre las ciudades de Santo Domingo y Santiago son más de 3 millones de viajes al día. Muchos de ellos en vehículos personales, otro en transporte público, y lo cual representa más o menos la mitad del PIB de Dominicana. Obviamente esto... si aliviamos este tráfico a hacerlo de una manera más eficiente, más económico, el país va a tener una mejora por productividad que todos lo sentirán en sus bolsillos. Es muy importante que la República Dominicana, como un país líder en América Latina y el Caribe, tome estas decisiones de la movilidad eléctrica para mover carga y pasajeros de una manera amigable con el ambiente y que facilite la vida de los ciudadanos con menores costos. Por esto es que me place mucho en este día iniciar este estudio que se está haciendo en República Dominicana para poder determinar la viabilidad de esta obra y obviamente este análisis de mercado y reforma regulatoria para apoyar el desarrollo del tren Santiago Los Caballeros a Santo Domingo realmente es un ejemplo para toda la región de Centroamérica de cómo hacer las cosas bien. En este caso, quiero agradecer de sobremanera a nuestro más nuevo socio, la República de Corea, la cual pues, ha establecido este fondo fiduciario que se llama el Korea Trust Fund en inglés y que viene a apostar a estos proyectos donde la innovación es muy importante y la República de Corea ha sido realmente un innovador de primera línea y está compartiendo no solamente fondos, sino que también conocimiento de cómo hacer estas cosas, hacerlas bien. Obviamente tenemos el líder del paquete de República Dominicana con este proyecto, porque tenemos otros proyectos también en el resto de la región, como Honduras, Guatemala, El Salvador, y obviamente en Costa Rica con el tren eléctrico de pasajeros de San José. Así que realmente para nosotros... presentarnos con esa tarjeta de la sostenibilidad nos ha hecho acreedores a ser también receptores de fondos del Fondo Verde del Clima, que son fondos altamente concesionales y que también esperamos poder llevar ese tipo de fondeo, que es un fondeo extraordinariamente suave a largo plazo para este proyecto. Por eso los proyectos que antes eran un sueño, ahora son una realidad a través del BESIE, que es una entidad acreditada ante el Fondo Verde del Clima. Obviamente, en la agenda de Corea compartimos valores tanto de Dominicana como de toda la región centroamericana y de Corea en el gran nuevo trato verde de Corea, donde es importante que el desarrollo del sector transporte se haga de una manera sostenible, de una manera amigable con el ambiente. Corea es un país muy, muy importante tomar como modelo, un país que no produce petróleo, no obstante es un modelo en transporte. No produce acero, hierro, pero produce acero a nivel mundial. Podemos aprender mucho de la experiencia coreana en cada uno de nuestros países. Así que este transporte de carga entre las dos ciudades más importantes de la República Dominicana va a ser realmente una inyección de adrenalina a la industria, a los manufactureros,
al pueblo en general de República Dominicana y por eso nos alegra mucho porque es un estímulo a todas las empresas, particularmente las pequeñas y medianas empresas, al hacer los costos de transporte más bajos. Así que nosotros seguimos siendo un banco comprometido con toda la región, con República Dominicana, y este proyecto es uno más de los que va a generar una red centroamericana de transporte que va a ser amigable con el ambiente, eficiente, de bajo costo y obviamente un ejemplo para el resto del mundo. Así que esto no solamente es un proyecto de tren eléctrico para la República Dominicana, es el primer paso en una agenda de sostenibilidad y felicitamos al gobierno de la República Dominicana y a nuestro director Josto Rizik por apoyar e impulsar ese tipo de modalidad de transporte que va a ser una diferencia del antes y después. Muchísimas gracias y adelante, Dominicana. Problemas que hay que resolver y un banco comprometido con la República Dominicana fueron las palabras del presidente ejecutivo Dante Mossi que escuchábamos ahí de manera virtual. Escuchamos ahora al director por la República de Corea, Dong Jun Kim. Pasamos la palabra. Adelante. Ahí lo tenemos. Honorable Dr. Dante Mossi, Executive President of Kabe, Mr. Ai Lisa, Director of Ministry of Presidency, Mr. Ostos Rizik, my brother and Director for Dominican Republic at Kabe, Mr. Hernan Daneri Alvarado, another my brother and CFO and KTF Secretariat, Mr. Manuel Ogando, Chief Officer for Dominican Republic, Mr. Cesar Valero, Project Director from ALG, Global Infrastructure Advisor, and Ms. Elka Secker, Project Coordinator from ALG, Global Infrastructure Advisors. Good morning. It is my pleasure to attend this kickoff meetings. Railroad is a backbone of a country's development. In this regard, I'm very happy to support our railroad study of Dominican Republic. I understood that ALG Global Infrastructure will carry out market study, which in turn will be the base for the technical engineering, design recommendation, and financial economic estimation performed by Korean consulting firm later on. Therefore, the performance of ALG Global Infrastructure is the key of this project. Based on my experience, one advice is that many consulting projects often end up with just consulting without connecting them to actual business. Most of the reason is that there was not enough communication or cooperation between demand institution and supply consulting firms during the course of implementation of the project. So it is very important that government of Dominican Republic pay special attention until the project is over. Since this is the first time ever Dominican Republic and Korea work together for the railroad sector, I hope we have good results so that two countries will work together for another lines in Dominican Republic and eventually connected to actual construction business. Korea's remarkable economic development is based on railroad development. So Korea has accumulated many know-hows and technologies. I'm sure there will be a good result as a top expert from Dominican Republic and Korea participate in this project. Again, congratulations on this initiative and hope this cooperation will strengthen the partnership and friendship between two countries. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias al director por la República de Corea, Dong Jun Kim, quien se expresaba de manera virtual y claramente pues nos dejaba en evidencia la importancia de mejorar la conexión y de estos proyectos que buscan la manera de conectarnos, de que los negocios prosperen. Era por ahí el discurso de nuestro director por la República de Corea, Dong Jun Kim. Escuchemos al director por la República Dominicana,
Hostos Hrisik con nosotros. Buenos días, Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Yael Elisa, director de la Oficina de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia. Don Rafael Arias, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. Dong Yun Kim, director por la República de Corea ante el BCIE. Hernanda Neri Alvarado, nuestro gerente de finanzas del Banco Centroamericano de Integración Económica, que se trasladó esta semana a República Dominicana a una agenda bien interesante. Número uno, para acompañarnos en esta actividad, y número dos, porque República Dominicana se está visualizando para ser la sede del mercado regional de deuda de toda Centroamérica. Manuel Ogando, oficial jefe país de la República Dominicana, invitados especiales, amigos de la prensa, bienvenidos todos. El gobierno de la República Dominicana está ejecutando un proyecto integral de movilidad dentro de las reformas que introducen al sector transporte. Impulsar la economía del país mediante energías limpias y renovables es posible. Hoy damos formal inicio a los estudios de viabilidad del desarrollo de la red de trenes para carga y pasajeros entre las ciudades de Santo Domingo y Santiago a través de una cooperación técnica no reembolsable del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea BCIE. Con estos análisis se esperan que el despliegue de la conectividad de carga y pasajeros y el fortalecimiento de la integración regional entre Santiago, Santo Domingo y el puerto de Haina abra nuevas oportunidades económicas en la República Dominicana a través de una mayor movilidad e inclusión social. Reconocemos que el desarrollo, la cobertura y la integración insuficiente del transporte público son una barrera significativa para el empleo, el crecimiento económico continuo y la prosperidad compartida en los centros urbanos más poblados del país. El objetivo es evaluar la integración y conectividad de dos ciudades más pobladas de República Dominicana, Santiago, Santo Domingo, y vincular estas dos áreas con el puerto de Haina. La realización y consultorías claves que sentarán las bases para un potencial proyecto APP público y demás, considerando la viabilidad técnica, económica, financiera, regulatoria y socioambiental de esta red para el transporte de carga y pasajeros de República Dominicana. Además, el establecimiento de las bases para avanzar el transporte urbano, verde y el comercio internacional eficiente. Este proyecto está siendo estructurado incluso para propiciar su elegibilidad ante fuentes de recursos verdes, especialmente con el Fondo Verde del Clima, para contribuir de esta manera con los planes de inversión del país que permitan mitigar los efectos adversos del cambio climático y desarrollar esquemas de proyectos sustentables y amigables con el medio ambiente. El tren entre Santiago de los Caballeros y Santo Domingo es parte del diseño integrado de transporte que promueve el Estado Dominicano, con el objetivo de dar respuestas con soluciones colectivas a la problemática del transporte, de la movilidad y de la accesibilidad entre las ciudades y la reducción de emisiones ambientales del CO2 en mejora del medio ambiente y contribuyendo así a la disminución en la saturación en el parque vehicular y la descongestión al mismo tiempo del tráfico vehicular en la República Dominicana. Este proyecto está a cargo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana que dirige nuestro amigo Yael Elisa, aquí en el Banco Centroamericano de Integración Económica, y la República de Corea acompañará en sus acciones en beneficio de proyectos de desarrollo en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director por la República Dominicana, Hostos Hrisik, quien nos decía lo amigable que va a ser este proyecto y sobre todo lo que busca de descongestionar el tránsito. Todos sabemos ese dolor de cabeza. Luego de escuchar a la parte directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, ha llegado la hora de conocer de la mano de esta firma ALG cómo será esa hoja de ruta para realizar esta consultoría que apenas empieza la mañana de este jueves. Paso la palabra al señor César Valero, representante de ALG. César estará con nosotros en la videoconferencia. Ahí disculpa, puedo verlo. Ok, ya te escucho. Adelante, muchas gracias, César. Y un saludo muy especial al Banco BCI, al Gobierno de la República Dominicana y al Gobierno de la República Coreana. Estamos encantados y emocionados por este proyecto,
por todo lo que se ha dicho a lo largo de esta reunión, porque es un proyecto que va a tener un impacto real en el país, en los ciudadanos y en la empresa. Y este es el tipo de proyectos que nos gusta, ¿no? El llevar a la realidad unos estudios, ¿no?, que hacemos. Si me permitís, voy a compartir con ustedes la presentación. Okay. Creo que ya están viendo todos la presentación. Quería hacer una muy breve presentación de ALG y del equipo. Seré muy breve, pero creemos que es importante el presentarnos. Nosotros somos una consultoría internacional que está enfocada en el mundo del transporte y de las infraestructuras, y nosotros abordamos dentro de este sector las cuatro grandes áreas: el transporte terrestre, el transporte marítimo, el logístico y la aviación. Y es importante el anunciar esto porque, aunque nosotros estamos hablando de un corredor ferroviario, el proyecto, sin lugar a dudas, va mucho más allá de un proyecto ferroviario. Tenemos que entender bien todas las dinámicas del transporte carretero, las dinámicas de marítimas, porque es el gran insumo, la parte de entrada y de salida de la República Dominicana, todas las componentes de la logística y sin duda el tema de la carga aérea es importante. Y por el otro lado, cómo abordamos los proyectos, los abordamos de una forma integral. O sea, miramos todo el tema de del market assessment para los proyectos de estructuración, pero miramos las estrategias de las corporaciones, las estrategias del desarrollo de las infraestructuras, todos los temas de innovación y transformación digital en el transporte, la estrategia comercial, que aquí sin duda va a ser clave, y las operaciones, porque aquí, como veremos a lo largo de la presentación, todo el tema de la intermodalidad y de la transición entre el ferrocarril carretera y ferrocarril puerto, la carga aérea, pues van a ser muy importantes. Solo comentar que tenemos una fuerte experiencia en el sector, tanto en el sector de ferrocarriles, donde hemos hecho, por nombrar algunos, plan estratégico de Renfe Mercancías, mejoras regulatorias y técnicas para el impulso del transporte ferroviario en España, varios estudios de mercados en distintos países, en la concesión ferroviaria en Perú, etc. No lo detallo, pero tenemos una fuerte experiencia en el sector ferroviario que la complementamos con una fuerte experiencia también en la República Dominicana, tanto en temas de transporte de mercancía en carreteras, como los sistemas integrados, los estudios carreteros en autopista de Nordeste y BTA, temas de terminal de carga aérea, plataformas logísticas y estudios de puertos para mercancías. O sea que aquí hemos podido conseguir una experiencia sectorial de ferrocarriles conjunto con un buen conocimiento de la República Dominicana. El equipo, como se ha anunciado, estará dirigido pues, en primera persona por mí, que tengo más de 25 años de experiencia en temas de consultoría de transportes y especialmente ferroviaria. Juan Rivera, que será el project manager, que me ha acompañado en los últimos, pues yo diría, 10 años en los proyectos de ferroviarios y carreteros. Y Elka Schecker, que está con nosotros y está ahí en la reunión, que nos va a ayudar en todos los temas legales, corporativos y también en los temas de acercamiento a las entidades privadas. Ya entrando en el proyecto, aunque ya se ha comentado por varias personas durante la presentación, este proyecto es especialmente importante porque la República Dominicana tiene una fuerte concentración de población
del modelo logístico industrial y de las free zones en las dos ciudades y nos va a permitir unir estas dos ciudades. Y además, en la actualidad, el transporte carretero sufre unas importantes ineficiencias por la congestión que tienen las vías, y eso pues, provoca problemas de seguridad, de tiempos, etc. Y además unos operadores de carretera que están muy fragmentados y por lo tanto tienen flotas viejas y no tienen las sinergias que lleva las agrupaciones y unas flotas más competitivas. Por otro lado, todo esto nos hace que los costes de transporte y logísticos sean muy altos y, por lo tanto, que nos resten competitividad al país donde el comercio internacional supone el 52%. A nivel de movilidad de personas, pues lo que tenemos es una red de carreteras congestionada y con una oferta de transporte público que dificulta el desarrollo social, económico y de integridad y de integración territorial. Por todo esto, pues si el Gobierno de la República Dominicana ha lanzado este proyecto de viabilidad del corredor ferroviario, que como se ha dicho es una iniciativa de la oficina presidencial y que lo que pretende es canalizar APPs para el desarrollo de proyectos de transporte. Antes de entrar en la metodología propia del proyecto y en los calendarios, sí que me gustaría destacar por qué es importante el corredor ferroviario, qué retos y oportunidades nos vamos a encontrar a lo largo del proyecto. De forma preliminar, las ventajas del ferrocarril es claramente una reducción de costes en términos de toneladas kilómetros, también una alta capacidad de transporte y también una buena fiabilidad y seguridad del transporte. En algunos casos se ha dicho que el tren no es fiable en cuestión de tiempos, pero cuando están bien programados los viajes, los trayectos, la fiabilidad del transporte ferroviario es mucho mayor que la de la carretera porque tiene unas vías dedicadas y exclusivas a su transporte, con lo cual pueden asegurarse los tiempos. Pero estas ventajas requieren unos condicionantes, que son una concentración de la carga en origen y en destino, requieren altos volúmenes de transporte, requieren una baja necesidad de intermodalidad, porque si tienen mucha intermodalidad, entonces empiezan a haber costes adicionales que no hacen viable los proyectos. Tienen que tener suficiente capacidad de la vía, conjuntamente con los pasajeros, para asegurar justamente lo que comentábamos antes, de la fiabilidad y la seguridad. Y está especialmente dedicada a un tipo de productos, como son los contenedores y las commodities no refrigeradas. Para estos productos es para lo que funciona bien. Y en términos generales, lo que nos encontramos es que el tren puede suponer un 25% de ahorro en términos de toneladas kilómetros frente a la carretera. ¿Qué nos vamos a encontrar en la República Dominicana? Pues que tenemos una dispersión a nivel micro de las infraestructuras logísticas y de consumo. Cuando hablo de dispersión micro es las tenemos todas muy concentradas en Santo Domingo y en Santiago, pero no están en una única ubicación, sino que están en la zona de estas dos ciudades. De hecho, tenemos 75 free zones que han ido incrementando de forma importante en los últimos años, con un gran éxito en términos de empleo y de crecimiento de exportaciones, aunque han mantenido la contribución a nivel de país del PIB. Tenemos 3 puertos de mercancía y está ideado el proyecto para que vaya al puerto Riojaina, y tenemos distintos nodos industriales en estas dos ciudades.
como decía antes, están concentradas en las ciudades, pero dispersas en la zona de influencia. Y por otro lado, las zonas de consumo están alejadas de que las zonas de consumo asociadas al turismo están alejadas de estas principales ciudades. Y por otro lado, tenemos un corredor de 150 kilómetros de longitud y, por lo tanto, tiene una menor capacidad de absorber sobrecostes de intermodalidad. Los sobrecostes de intermodalidad que hemos ido hablando antes pueden suponer hasta el 45% de los costes sobre el total del coste. Por lo tanto, tenemos que tener a lo largo del proyecto una visión de reducir toda la intermodalidad. Además, como ya se ha comentado, el transporte ferroviario pues, tiene un impacto mucho menor en los temas medioambientales y además ofrece una mayor seguridad. Una seguridad, como dicen los ingleses, en términos de safety y security, en los dos ámbitos. Y por lo tanto también es un factor importante. ¿Cuáles son los elementos de forma preliminar que nosotros vemos para el éxito del corredor en la República Dominicana? Vemos estos cuatro elementos, tres para el transporte de mercancía y uno para el transporte de pasajeros. Uno son las instalaciones ferroportuarias. Hemos dicho que conectará con el puerto. Nos tenemos que asegurar que esa conexión, esa relación, esa integración sea muy eficiente, sea muy buena, para evitar en el origen, en el destino, en una de las partes del trayecto, los menores costes posibles de manipulación. Y por otro lado, una plataforma logística o zona franca muy eficiente en el lado de Santiago, que nosotros entendemos que actuará de polo de atracción para toda la actividad económica y logística, de forma que de nuevo intentemos reducir la intermodalidad. Como tercer elemento, la reestructuración del transporte carretero, a efectos de conseguir tener unas flotas eficientes, con unas modernas, no solamente en cuanto a la flota, sino también a su propia gestión. En cuanto al tema de pasajeros, aquí será muy importante tener un sistema integrado de transporte, tanto urbano como interurbano. Hablaremos más adelante de la importancia que será tener toda la red de alimentación al corredor ferroviario, tanto en origen como en destino. Y eso permitirá no solamente desde las ciudades llenar el corredor, sino también llegar al resto de ciudades de la República Dominicana. Como decíamos, esta es nuestra propuesta y permítanme que sea muy preliminar, porque acabamos de iniciar el proyecto del modelo logístico para la República Dominicana con el corredor ferroviario, donde habrá una integración ferroportuaria en Puerto Riojaina, una plataforma logística en Santiago de los Caballeros y una red de distribución y alimentación moderna y eficiente. Y esto supondrá una mejora para todos, una mejora de competitividad que atraerá más actividad industrial para los productores, porque supondrá menores costes de transporte. También será una oportunidad para los operadores de carreteras, porque les podremos ofrecer mayores volúmenes al aumentar la demanda general, pero también con trayectos mucho más regulares y con menos cargas en vacío, que sabemos que es un elemento clave para la eficiencia de los camioneros. Y por otro lado, tendremos una oportunidad de una nueva plataforma logística, una zona franca, donde se canalicen todos los volúmenes y toda la principal actividad del corredor ferroviario. A nivel de los pasajeros, se han dicho algunas de estas cifras en cuanto a los viajes.
y a la participación del transporte privado. Las principales oportunidades vendrán, primero, la más inmediata, por una reducción del trayecto, que se reducirá en un 73% frente a los 2 horas 25 minutos actuales, a los 40 minutos en tren, que eso nos llevará a una reducción en la congestión y mejora en la seguridad vial, tanto en los accesos como también por la reducción de los vehículos pesados a lo largo del corredor, que son un elemento importante en la congestión y en la seguridad. Pero además nos dará mayor accesibilidad al territorio, la integración social que antes se ha comentado desde el Gobierno de la República. Y, por supuesto, la mejora en el impacto ambiental. Todas estas oportunidades tienen, como siempre, unos retos que tenemos que completar, que es tener un sistema eficiente de alimentación. O sea, necesitaremos construir una red de transporte público que me alimente el corredor y que luego también me haga de distribución. Y por lo tanto, requerirá de esa reestructuración. Y por supuesto, tendremos que ajustarnos a una frecuencia amplia de frecuencias de servicio. O sea, no valdrá con solamente cubrir la demanda en términos de número de pasajeros, sino que tenemos que dar una oferta buena y comparable a la que tienen hoy a nivel de frecuencias y, por supuesto, también a nivel de precios. Y, por último, que todo este servicio ferroviario de transporte de personas tiene que ser compatible con el transporte de mercancías para que todos sean eficientes. Ya entrando en el proyecto, nos hemos marcado tres grandes objetivos en el proyecto, que una es el análisis de la demanda del servicio ferroviario, tanto para carga como para pasajeros, revisar y analizar el marco regulatorio y legal y la estructura del gobierno para una futura APP, y después desarrollar las capacidades y transferencias de conocimiento, que no se queden solamente en los miembros del proyecto, en las distintas perspectivas, sino que también vaya a todo el gobierno de la República para que se pueda implantar de forma más eficiente. En cuanto al análisis de mercado, quería destacar nuestra aproximación. Por un lado, tendremos la demanda actual. ¿Cómo de la demanda actual, qué mercancía se va a poder trasladar al ferrocarril? Y lo dimensionaremos, lo caracterizaremos y veremos esa transferencia al ferrocarril en función de los costes, del tipo de mercancía y de los requerimientos que tenga. Pero el hecho de tener un corredor ferroviario nos va a traer una demanda inducida, que es básicamente los mismos productores que tenemos a día de hoy. Cuando ganen competitividad, van a generar en sí mismo mayor productividad y, por lo tanto, van a generar más volúmenes de mercancía. Eso pasará, por supuesto, en mercancías y también pasará en pasajeros. Tenemos muchos ejemplos en el mundo de cuando se ha abierto una línea ferroviaria, cómo se ha aumentado la demanda de transporte que había en ese corredor por el mero hecho de poner un corredor ferroviario, porque da mayor accesibilidad, tiene más confort por un tema de mejores precios, todo eso hace que genere una demanda. Y por último, el tercer gran bloque para nosotros, y es muy importante, es la nueva demanda que va a generar este corredor a través de proyectos estratégicos de país. El corredor esperamos poder identificar que habrán nuevos proyectos, nuevas empresas que se implantarán, nuevas actividades que se van a desarrollar en el país gracias a tener esta nueva infraestructura en el país. Y eso
pasará primero en mercancías con nuevas plataformas logísticas, nuevas free zones, nueva industria, etcétera, y también pasará con pasajeros, con desarrollos de real estate asociados al tren, desarrollos turísticos y también la propia nueva actividad industrial que se generará también me va a generar pues nueva demanda de pasajeros. Para conseguir este modelo de demanda, pues lo vamos a hacer a través de toda la información que haya disponible en el gobierno, haremos campañas de campo y, por supuesto, que haremos entrevistas a los principales stakeholders de la República Dominicana. Luego veremos, pero desde instituciones, asociaciones, operadores de carreteros, industrias, todos ellos serán muy importantes en los insumos de desarrollar estos modelos. Y por último, también utilizaremos benchmark, qué ha pasado en otros países y en otros proyectos similares a la hora de desarrollar un corredor. Como deliverables, pues tendremos estos modelos de demanda en mercancías, donde desarrollaremos un nuevo modelo, y en pasajeros, donde haremos una revisión y una actualización del modelo actual que ya dispone el gobierno. Y definiremos definiremos la estrategia de los principales elementos comerciales. Y rápidamente haremos un análisis normativo de la estructura del gobierno en tres grandes ámbitos: la gobernanza institucional del corredor, legal para desarrollar las PPPs y la propia PPP en cuanto a su alcance de actividad y el modelo de gestión. En los resultados del proyecto, que ya los hemos comentado, es un modelo de demanda, cuáles son los nuevos proyectos, en cuanto al análisis normativo, ver los gaps que existen, las líneas directrices del nuevo marco, definir la estructura del gobierno de gobernanza y la estructura del gobierno de la APP y, por supuesto, la transferencia de conocimientos. El calendario del proyecto está previsto que lo desarrollemos en 6 meses, desde el día de hoy, donde estamos desarrollando el Inception Report, hasta el día 13 de julio, donde entregaremos el report final y haremos la presentación a todo el equipo. No lo he dicho al principio, yo también me hubiera gustado poder asistir a esta reunión, pero hay un compromiso absoluto de en las próximas reuniones sí que estar presente en la República Dominicana y trabajar con ustedes. Próximos pasos, y esta sí que es mi última slide y doy paso otra vez a la reunión. Estamos trabajando desde ya en esa recopilación y análisis de información, donde ya hemos lanzado una petición de información y ya nos han enviado parte de esta información. Vamos a realizar las entrevistas. Ahora estamos identificando los equipos objetivos a entrevistar y luego pasaremos y hacer esa preparación del guión de entrevistas, planificación y la ejecución de las mismas. Estudio de trabajo de campo para hacer cuestionarios a los camioneros para entender bien cuáles son los orígenes, destinos, los requerimientos, los volúmenes que se están llevando a día de hoy. Y, por otro lado, y es otra actividad que ya hemos iniciado, es el análisis en escritorio del transporte de mercancía en la República Dominicana. Caracterización de la demanda, análisis de las infraestructuras, análisis socioeconómico y benchmark. Esta era nuestra presentación, donde incluíamos la visión y calendario y metodología. Y una vez más agradecer a gobiernos, General de la República y al banco, pues esta oportunidad de compartir con vosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Que se escuche el aplauso al representante César Valero de la firma ALG, quien claramente pues estuvo explicándonos el alcance de estos estudios, los componentes, el calendario, cuáles serían los entregables, así como los próximos pasos. Hablar de este corrector ferroviario en República Dominicana es mencionar que es un proyecto ambicioso, es un proyecto atractivo, necesario y retador, con beneficios sumamente marcados, como bien destacaba, la seguridad, la reducción de costos, la alta capacidad, pero sobre todo esta conectividad o este acceso entre dos grandes ciudades como son Santo Domingo y Santiago. Luego de escuchar al señor César Valero, escuchemos en estos momentos las palabras del director de la Oficina de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia. Con nosotros, el señor Yael Isa. Buenos días, muchas gracias a todos. Presidente Ejecutivo del BCIE, señor Dante Mossi, Hostos Rizik, director del BCIE por República Dominicana, Dom John Kim, director del BCIE por Corea, Hernán Daneri Alvarado, gerente general de finanzas del BCIE, Manuel Ogando, oficial del país y República Dominicana del BCIE, y el director Rafael Arias, director de del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, autoridad en términos de planificación y regulación de todo el transporte terrestre a nivel nacional. Gracias a todos por la participación y de manera muy especial gracias al BCIE, en la persona de Hostos, que se está convirtiendo en un impulsor del desarrollo de la República Dominicana a través de todos estos programas de apoyo y de cooperación que vienen desarrollando. Cuando Otto se nos acerca con esta iniciativa, como parte de la visión que tiene el gobierno de la República Dominicana del desarrollo de una red de transporte masivo integrado, iniciamos ese proceso de conceptualización de lo que sería un proyecto de un tren interurbano entre la ciudad de Santo Domingo y Santiago, que como todos ya saben, viene desarrollando un proyecto de transporte urbano masivo en cada una de estas ciudades. En ese sentido, comenzamos a pensar en un proyecto de nación que busca un desarrollo de lo que se ha conocido en muchas ocasiones como un hub logístico, convertir a la República Dominicana en un verdadero hub logístico. Y para esto, la actividad que ha estado pendiente o ausente siempre ha sido el transporte de carga, el transporte terrestre de carga, que nos permita llevar eficiencia a nuestras vías, eficiencia a ese trayecto que viene siendo impulsado por esos nodos logísticos que ya la República Dominicana viene desarrollando, como son los puertos y las zonas francas que se han mencionado hoy en día en la presentación. En ese sentido, este proyecto lo que representa es un aumento de la productividad y de la competitividad de República Dominicana en la región de Centroamérica y el Caribe. De manera que ese crecimiento económico que se viene reflejando en el crecimiento que estamos registrando en estos años pueda consolidarse en términos logísticos. Hemos visto cómo República Dominicana, ante esta congestión incluso de marítima internacional, de la carga marítima internacional, comienza a consolidarse como un centro importante, un nodo importante para acercar la carga a los grandes países consumidores como es Estados Unidos. En ese sentido, comenzamos a trabajar de la mano con todo el equipo técnico del BCIE y de manera muy integrada también con el equipo del Intran, todos en un mismo equipo, para estructurar esas especificaciones técnicas que hoy nos permiten tener en el día de hoy este alcance de este importante proyecto. El enfoque del proyecto es sumamente relevante en lo que es el desarrollo logístico de la República Dominicana. Nosotros tenemos una autopista Duarte que hoy en día está altamente congestionada.
es el mayor foco de accidentes de tránsito. Cerca del 40% de los accidentes de tránsito de la República Dominicana suceden en la autopista Duarte, como se ha registrado en los planes de seguridad vial del Intran. Ese problema que tenemos por el aumento de tráfico en muchas ocasiones también viene altamente incidido por el transporte de carga, lo que ha requerido que logremos mecanismos más eficientes de movilización y de interconexión con los centros logísticos. En ese sentido, el enfoque de este proyecto es basado en esa productividad, está basado en el desarrollo de nodos logísticos, comenzando con la ciudad de Santiago, que es uno de los grandes productores industriales que tiene la República Dominicana, y asimismo en todo ese corredor logístico, donde tenemos provincias como La Vega, Constanza, Rancho Arriba, y todas estas zonas de alta producción, donde muchos de esos productos pierden en muchas ocasiones hasta las cadenas de frío, como son los productos perecederos. Entonces, el enfoque principal es lograr ese desarrollo logístico en cada una de esas regiones y conectarlo con el puerto multimodal Caucedo, con el puerto de Haina, perdón, en primera fase, y con la circunvalación de Santo Domingo, que es también el conector vial que va a permitir llevar a esa zona de demanda, como es la zona turística hotelera de la República Dominicana. En sentido general, la visión para esto es que esta autopista Duarte, esa conexión entre Santo Domingo y Santiago, se convierta en un corredor logístico y que en esos nodos se genere una intermodalidad importante con la carga, con los camiones de carga, que permitan llevar esa carga y consolidar en este corredor logístico. De manera complementaria, este proyecto estaría interconectado con los sistemas de transporte masivo de la ciudad de Santo Domingo y Santiago, que viene siendo desarrollado a través de esta oficina bajo la coordinación y planificación del Intran, que viene también desarrollando, como hemos visto, no solamente las redes ferroviarias, sino también las redes de autobuses que están siendo implementadas en cada una de las principales avenidas de la ciudad. Otro elemento que incorpora el estudio, que es altamente relevante, es el esquema de gobernanza. Hoy en día no tenemos o no contamos en República Dominicana con un marco regulatorio bajo las competencias que ya tiene el Intran que nos permita regular el transporte ferroviario en la República Dominicana. Tenemos metro, tenemos sistema de transporte masivo, pero no tenemos cómo esa documentación de cómo deben regularse, cómo deben operar, cómo deben estructurarse estas iniciativas. Y finalmente, también, ¿cuál es la forma correcta de generar los mecanismos de vinculación de capital privado a través de las APPs? ¿Cuál es la forma en que República Dominicana puede contar con una buena estructuración de APP para este tipo de iniciativas de transporte ferroviario? De esa manera, es un estudio altamente de mucha utilidad para la República Dominicana, para el Intran como ente planificador y regulador, y para nosotros como entidad ejecutora de estos proyectos. A pesar de todas las bondades que vemos en este estudio, aquí estamos siendo rigurosos con los procesos y procedimientos que tienen que llevarse a cabo para poder ver la viabilidad técnica, económica y financiera que pudiera arrojar este tipo de iniciativas, y con el apoyo del BCIE y la firma ALG, vamos a poder contar con esos estudios de demanda que nos permitan validar si esta conceptualización, si este proyecto de desarrollo a nivel nacional va a tener los niveles de rentabilidad que requieren para poder sustentarse. Entonces, agradecemos con esto nuevamente al BCIE por todo el apoyo que viene desarrollando al Intran y a esta oficina en construir esa visión de nación y de desarrollo que busca el gobierno de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Yael Isaac, quien, bueno, pues de manera sumamente puntual nos habla de este puerto
de desarrollo logístico, nos habla de la necesidad de interconectar estas grandes ciudades y de todo lo que viene o lo que se desprende con este estudio que hoy realmente pues damos este primer paso. De esta forma concluimos este encuentro llenos de esperanza y confiados de que lo mejor está por venir. Gracias por su presencia y tengan todos un feliz resto del día. Sí, envíame la misma correo al correo. No hay mucha clase, seguimos en contacto con ya son miles de. Bueno, ya me tienes a mí. Sí, guapa, como dices. Ay, sí. Claro, a mí me gustaría, ¿sabes? Saberlo con más tiempo antes. No, claro. Claro, porque fue como súper. Pero yo lo vi súper bien, yo lo sentí. Sí, así que. Bye bye, Mr. Kim, my brother. Bye. That was a very great presentation. Congratulations.